Daniel Douglas Home fue el medio más celebrado del siglo XIX, aunque su nombre no es muy conocido hoy en día. Él asombró al público, a los amigos, a los jefes de estado y a los ricos y famosos con sorprendentes hazañas paranormales y levitación. Sus poderes aparentemente imposibles desconcertaron a quienes los presenciaron, incluyendo a muchos científicos y periodistas respetados. Hume era un mago dotado, muy adelantado a su tiempo, que era capaz de engañar hasta al observador más cercano con suma facilidad. Aunque ciertamente había muchos escépticos entre sus contemporáneos que lo denunciaron como un astuto fraude, pero nunca pudieron probar realmente cómo realizó sus muchas e increíbles demostraciones. Hasta el día de hoy, aún hay mucho misterio alrededor de Hume. Yo soy el documentalista, y esto es el increíble Hume. Hume nació en 1833 en Currie, Escocia. Como muchas personas que buscaban la atención del público o una presencia en el mundo del espectáculo, Hume parece haber exagerado o fabricado detalles de sus primeros años de vida y de su herencia. Por ejemplo, fue bautizado como Daniel Hume y parece haber adoptado el segundo nombre de Douglas, aunque afirmaba que su padre era el hijo bastardo del 10º conde de Escocia. Su padre era en realidad un trabajador ordinario y, según algunos relatos, un borracho abusivo. Cuando Hume era bebé, fue adoptado por una tía y a la edad de 9 años fue llevado a los Estados Unidos, donde su nueva familia se estableció en Connecticut. Hume también puede haber creado algunos mitos sobre su infancia. Dijo que cuando era adolescente comenzó a experimentar premoniciones. A los 17 años, la actividad del poltergeist... A los 17 años, la actividad del poltergeist ocurría cuando entraba en una habitación. Se oían misteriosos golpes y los muebles se movían por sí solos. Pero estas historias fueron inventadas para realzar su personalidad mística, o fueron signos tempranos de habilidades inexplicables que Hume podría controlar más tarde. Aunque tenía poca educación formal, cuando era adulto, Hume podía conversar inteligentemente sobre una serie de temas. Podía tocar el piano y desarrolló un ingenio y un encanto fácil que le sirvió en su profesión como huésped profesional. Fue en ese momento cuando sus notables habilidades llegaron a ser prominentes. Su reputación inicial como medium se debe a sus sesiones de espiritismo, que los participantes declararon extrañas, y a sus aparentes poderes de clarividencia y sanación. A lo largo de su polémica carrera, estas son solo algunas de las hazañas. En una sala bien iluminada ante el profesor David Wills de Harvard y otros 3 investigadores espiritualistas, Hume hizo que una mesa se moviera por todas partes, a pesar de que no estaba cerca de ella. Se necesitó toda la fuerza de 2 de los testigos para sujetar la mesa. Al soltarla, la mesa se levantó completamente del suelo durante varios segundos. Cuando Wells y otros 2 se sentaron en la mesa, esta continuó moviéndose.
no pudieron encontrar ninguna explicación científica para dicha experiencia. En 1852, Hume demostró por primera vez la autolevitación. Los testigos observaron con asombro cómo se elevaba estando de pie por encima del suelo. Cuando trataron de sujetarlo, ellos también fueron levantados del suelo. Durante las sesiones de espiritismo podía hacer que aparecieran manos fantasmas que las personas que estaban sentadas podían sentir. En 1857 tuvo una sesión de espiritismo en París con Napoleón III y su emperatriz Eugenia. La emperatriz sostuvo una mano espiritual que reconoció como la mano de su padre muerto. Esto debido a una característica deformidad que tenía en un dedo. En una sesión de espiritismo de julio de 1868, en una habitación normalmente iluminada de la casa de un cliente, la anciana madre del anfitrión fue levitada en la silla en la que estaba sentada. En diciembre de 1868, Hume ofreció lo que quizás sea su actuación más famosa. En su apartamento de Londres, Hume realizó una sesión de espiritismo para tres respetados caballeros. Después de algunas apariciones convencionales de espíritus, Hume comenzó a caminar por la sala. Su cuerpo era alargado, según los testigos. Luego Hume se levantó del suelo. Volvió, entró en una habitación contigua. Los hombres oyeron una ventana abierta en esa habitación y poco después vieron a Hume aparentemente flotando en el aire fuera de su ventana. El apartamento estaba tres pisos arriba. Hume abrió la ventana desde el exterior. Luego se deslizó hacia los pies de la habitación y se sentó. En 1871, Hume fue probado por William Crookes, un respetado físico y miembro de la Royal Society, con un artilugio de pesas que había inventado. Crookes intentó medir el poder, la fuerza o la influencia que procedía de su mano. Crookes midió una fuerza igual a cerca de 3/4 libra y estaba completamente perdido para explicarlo. Crookes fue también testigo de la levitación de Hume, que, escribió, desafió sus artículos más firmemente arraigados de la creencia científica. En una demostración que hizo muchas veces, Hume podía sostener brasas candentes en sus propias manos. Incluso se le veía sumergiendo sus manos y su cara en el fuego de una hoguera, moviéndolo como si lo estuviera bañando en agua. Su piel no mostraba ningún signo de lesión. Harry Houdini, conocido por su desacreditación de los espiritualistas y las sesiones de espiritismo, denunció a Hume como un fraude y afirmó que podía duplicar sus hazañas de levitación. Pero nunca lo hizo. Y aunque muchos escépticos estaban seguros de que las demostraciones de Hume eran solo un engaño, Hume no fue atrapado ni una sola vez en ninguna de sus 1500 sesiones de espiritismo, en ningún tipo de engaño o expuesto al perpetrar un engaño. Solo por este hecho se ganó su gran reputación. Así es que, aunque la razón dice que Hume era un mago e ilusionista extremadamente dotado, a la par quizás con algunos de los grandes ilusionistas trabajando hoy en día,
Tal prestidigitación nunca fue probada. Y debido a que muchas de sus hazañas se realizaron a plena luz del día, a la vista e inspección de testigos, Hume debe ser considerado como uno de los más grandes magos de todos los tiempos. Como un verdadero médium con poderes extraordinarios e inexplicables. Esto nos lleva a un punto interesante. Si uno toma la posición de que las habilidades de Hume no eran sobrenaturales, si Hume se hubiera presentado a sí mismo como un mago en vez de un médium o un ilusionista, él podría ser considerado y recordado hoy con mayor asombro, quizás, que el legendario Houdini. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el increíble Hume. Saludos especiales para María Ponce, Pato Alta, Batman 300, José Zarzabal, Adolfo Arriola, Anubis 420XD, El VRO2, Walter Maradiaga, Frantoni Natal, Consuelo García, José Carlos Valdivieso Peralta, Isilius Pérez Moncayo, Anchoni el Crack, Sime Matthew 231, Ospal Pereiro, Kim Sam, Miriam Alicia Helves, Ulises Torres, John Smith y Virginia Ábalos Ríos. Gracias y hasta la próxima.